Oración en contra de los pecados de la carne. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sabes que yo estuve desnudo a la vista de todos los hombres, para que tú pudieras vencer y matar los deseos de la carne, los cuales llevan al pecado de la fornicación y el adulterio. Hijos míos, mi adversario usó este pecado para reclamar a todos los hombres como suyos. Cualquier pecador que constantemente ore esta oración ganará arrepentimiento verdadero. Entre más la recen, más serán los que volverán a mí y dejarán la fornicación y el adulterio. Muchos se perderán por los pecados de la carne. Trabajen fuerte para salvar almas. Esta es la oración. Padre Santo y Misericordioso, tu Hijo unigénito está de pie, desnudo a la vista de todos los hombres, para que tu pueblo conozca y tema tu santa ley. Acepta mi humilde oración por todos los tuyos que viven bajo la iniquidad, fornicación y adulterio, para que a través de toda la vergüenza y desgracia de tu único Hijo, tú toques sus vidas, para que se arrepientan y salven, que ellos, a través de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, la cual ruego caiga en sus corazones, ganen arrepentimiento y sean salvados, y que la vergüenza de tu Hijo lo lleve al arrepentimiento. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.